La efeméride de hoy le toca a Venezuela, donde un día como hoy, pero de 1795, nació en la ciudad de Cumaná Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá, líder militar y político involucrado en la independencia de Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. Antonio José de Sucre perteneció a una de las familias más influyentes de la época colonial. Cuando apenas tenía 7 años, su madre falleció y quedó al cuidado de su padrino, por lo que fue a vivir a Caracas, donde hizo sus estudios de ingeniería militar. Fue en 1813 cuando se unió al grupo republicano Libertadores de Oriente con la motivación de luchar por la independencia de su ciudad, Cumaná. Su fama como libertador se consagró al convertirse en el hombre de confianza de Simón Bolívar, pues de Sucre participó constantemente para conseguir esa Gran Colombia que era el sueño de Bolívar y que consistía en una federación de estados independientes. Entre 1821 y 1822, de Sucre participó en las batallas que dieron la independencia a Ecuador. Dos años después, se fue a Perú, donde dirigió el enfrentamiento de Ayacucho y venció a las tropas realistas. Fue asesinado en una emboscada en la Sierra de Berruecos, Colombia, el 4 de junio de 1830. ¡Viva la libertad!